Hoy te estaré comentando, compatriota, una información que probablemente no conocías. Te daré a conocer la información ocultada por el medio de comunicación más grande y poderoso de la historia de la Argentina, el diario La Nación. Originariamente, antes de convertirse en el diario La Nación, existía el diario La Nación Argentina, fundado en 1862, durante la gestión presidencial de Mitre por José María Gutiérrez, quien era su mano derecha. La intención es, como dicen en criollo, hacerle el aguante o salir a poner la mano en el fuego por el presidente. Mitre, en varias ocasiones, había colaborado en páginas de dicho diario, pero sin poner su firma. En 1869, al terminar su mandato, decidió comprarlo. En 1870, el expresidente de la Argentina instaló sus oficinas, redacción y talleres gráficos en una vieja casa en la ciudad de Buenos Aires. Dicha propiedad era de su mano derecha, José María Gutiérrez. La misión era clara. Había que propagar las ideas partidarias del mitrismo a modo de trinchera. Era la tribuna de doctrina. La expresión que defendería el diario La Nación sería desde el arranque la férrea posición de liberal conservador, apoyando el proyecto de consolidar un fuerte Estado Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires y capaz de dominar las autonomías provinciales. Un claro pensamiento político difundido desde el diario era que la gestión económica debía centrarse en el modelo agroexportador, vender materias primas a Inglaterra. La Nación desde sus inicios estuvo vinculada con la idea de la sociedad rural argentina y posteriormente también con la unión industrial. Primer premio reservó al campeón de 2 años, de gran calidad, de gran expresión, muy macho, potente, fuerte, huesudo. 2 millones de pesos tengo en oferta por eso. 2 millones, 2 millones, 200, 2 millones, 200, 500. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Desde la creación a la fecha, La Nación respondería a la agenda de las élites financieras, contraria a la de las mayorías. Fue clausurado 4 veces, entre 1874 y 1901, todo bajo gobierno de los conservadores. La clausura de 1874 se debió a que Mitre se alzó en armas, ya que estaba disconforme con los resultados electorales que llevaban a cabo ese año y que consagró a Avellaneda como el sucesor presidencial de Sarmiento. Esa fue la primera elección en la que un Mitre intentaría ejecutar un golpe de Estado, como se verá más adelante. En 1875 se quitó la clausura al diario. En 1876 volvería a la clausura durante 9 días, en 1890 por 10 días y en 1901 por un día. En 1880, poco antes de que Roca sucediera a Avellaneda en la presidencia, La Nación dejaba en claro su postura frontalmente antirroquista y denunciaba que en caso de ganar se establecería un régimen de corrupción. La Nación consideraba a Roca como un rosista bárbaro y corrupto. Se opuso radicalmente en contra de Roca, pero no pudo hacer demasiado para quitarlo. Pasan los años de propagación de las ideas liberales por parte de La Nación, hasta que se produce la muerte de su creador. Fallece Mitre. Sería un punto de inflexión. En 1909 nace Sociedad Anónima La Nación como una empresa poseedora del diario. El responsable de eso fue Emilio Mitre, hijo de Bartolomé, el creador. Dejaría de ser un diario de trinchera a una corporación con un crecimiento estelar durante todo el siglo XX. Este sería el siglo de su influencia sobre los dirigentes políticos del país y que se hacía cada vez más evidente. El diario estuvo en resistencia contra el gobierno de Irigoyen porque peleaba a favor de la clase media y los pobres. Sin embargo, cuando este último ganó la elección en 1916 y que no tenía colegio electoral propio para acceder a la presidencia, La Nación sacó un editorial diciendo que había que darle el gobierno porque no podían dar nuevamente la razón a los radicales para una revolución como 1890. Desde las editoriales sostenían que los radicales iban a demostrar su incapacidad para gobernar. Desde 1921 empiezan a planear un derrocamiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen, trabajando sobre la sociedad la aceptabilidad de una intervención militar en Argentina, planteando un eslogan que era democracia o demagogia. En 1946
Volvió a suceder lo mismo con el triunfo de Perón. Nuevamente, el diario se opuso a un gobierno representativo para los sectores medios y bajos. En 1955 apoyó el golpe de Estado, sosteniendo que el régimen se había agotado y que sobraban los escándalos. De los personajes siniestros que surgieron del diario, Mariano Grondona fue uno de los principales partidarios de los golpes de Estado realizados en Argentina. Apoyó de forma contundente al derrocamiento de Illia y posteriormente sería un fanático de la dictadura de Onganía en 1966. En 1976 se produjo nuevamente un golpe de Estado. Nuevamente. El diario apoyó a la dictadura. Sabían los Mitre que si lo hacían iban a lograr recompensas como la empresa de papel prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa. Dicho y hecho, junto con Clarín son accionistas mayoritarios del Papel Prensa, compañía productora argentina de papel de diario, que ha sido acusada de vender insumos a precios altos a diarios independientes, así como de tener el monopolio de la producción nacional, lo que configuraría una competencia desleal en la prensa argentina. Si bien históricamente tanto el diario como la empresa poseedora del diario pertenecieron a la familia Mitre, en 1996 la sociedad MNMS Holding se quedó con el 70% de las acciones en la sociedad anónima La Nación, quedando en minoría los Mitres. Esta sociedad, este holding, está compuesto por un lado por un grupo inversor llamado Barton Corp, que tiene sedes en la isla Caimán, y por otro compuesto por la familia Saguier. Investigadores dicen que los verdaderos dueños de la sociedad anónima La Nación en la actualidad tienen fuertes vinculaciones con la CIA. La Nación presenta la historia del siglo XX salvada. Todos los jueves, una colección imperdible para revivir los acontecimientos más importantes desde 1900 hasta nuestros días. Los hechos, los personajes, los descubrimientos científicos y todo lo que pasó en estos 100 años. Los jueves, salga a comprar el diario del siglo. Este año, Esmeralda Mitre, chosna de Bartolomé, afirmó que Macri consiguió tener acciones dentro de La Nación Más, un programa de TV. Ahora que sabes esta información que se encuentra oculta y que no querían que sepas, compartila en tus redes sociales y que todos lo vean. Difundilo. ¿Vos sabías, compatriota, que La Nación apoyó todos los golpes de Estado en Argentina? Contesta esa pregunta. Voy a estar leyéndolo. Nos vemos en la próxima.